lo repetiré, lo voy a repetir. Buenas noches. Que esta sea una buena noche. Una buena noche. Que esta sea una buena noche porque es nuestra noche 997. Empieza nuestro programa una noche más. En este momento, no os burléis de mí porque hago así. Me pongo en jarras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Marta, Vanessa de Marbelis, ¿qué pasa? ¿Os cachondeáis de mí? Así hay que ponerse, en jarras, sí señor, enfrentarse al destino de esta noche, que todo está por hacer, que es completamente en directo, son las 12:10, una hora menos en Canarias, que estáis viéndolo en casa tranquilamente. Yo me acuerdo perfectamente cuando por la noche me acostaba y antes o después de leer, veía la tele y decía, qué pereza estar cada noche ahí haciendo cosas, sí, qué tal, pues aquí nos tenéis. Aquí nos tenéis desde hace 6 años y ya varios meses. Y aquí le tenéis a él. Pensad que no todo lo que hacéis es malo viendo el programa. Por cierto, David Trueba, muchísimas gracias por un artículo sobre este programa que nos ha dejado. O sea, llevamos tantos palos en tantos años que cuando alguien dice algo bueno en el suplemento del periódico y lees algo bueno del programa, dices, no puede ser, hay trampa, ¿qué querrán? ¿Me pedirán pelas? ¿Qué? Gracias. Pero además, hacéis una buena obra viendo este programa. Porque hay una persona que, claro, si yo no estuviese aquí, pues había actividades propias, familiares, de la hora. Pero hay una persona que estaría descarriada, estaría dejándose llevar por ese situacionismo del presente irreflexivo. Y que está aquí desde hace años, aquí, con una buena temperatura. Está en un ambiente cálido, no tiene un mal trabajo. Es Boris Izaguirre. Porque te agradezco que me encarriles, claro, en jarra. Mira, la parada de jarra es una pequeña reacción documental, sí. Para agradecer también a Trueba. La parada de jarra la inventó una sobrina de Sara Montiel en Venezuela, Marisa Sayalero, que fue la primera Miss Universo. Y que ganó porque ella salía desde atrás, muy desde atrás, pero muy desde atrás, así. Se paraba, y por eso ganó, porque la gente se quedaba, pero lo vuelvo a hacer, muy desde atrás. No, hazlo desde muy lejos, porque yo no sé. Y sobre todo la cara, ¿eh? Hasta ahí, ¿no? Vale, no, hasta ahí, hasta el final. Sabéis que podéis expresar vuestras opiniones, vuestras impresiones al 5505 a partir de este momento. CM, espacio y el mensaje que deseéis.